inicia el cobro del predial ahora por parte de un despacho contable. Marque a través de la decisión del órgano de gobierno para poder entregar al despacho de Navarro y Asociados el cobro del predial que viene realizando el gobierno municipal. En esta ocasión se entrega todo el expediente técnico de cada uno de los predios ubicados en este municipio, como en las 5 tenencias, y a partir del día de hoy, en adelante, el despacho de Asociados va a empezar a notificar jurídicamente a cada uno de los morosos para hacerle el cobro correspondiente con multas y recargos y los términos que conlleva pues el asunto jurídico y legal. Son varios millones de pesos los que han dejado de pagar los morosos. Localidad de Lázaro Cárdenas, tenemos alrededor de 15 mil a 16 mil predios que todavía tienen por ahí morosidad. En cifras ya monetarias estamos hablando de alrededor de 70 millones de pesos. Solo en el municipio de Lázaro Cárdenas. En la tenencia de Guacamayas tenemos un alrededor de casi 3 mil predios con morosidad que nos arroja un impuesto de rezago como alrededor de 15 millones de pesos. Y en la mira estamos hablando de una cantidad similar de morosidad, nos arroja un monto de 9 millones de pesos por recaudar de morosidad. El despacho prevé el cobro del 80%. Nosotros consideramos que nunca se puede recaudar al 100%, pero yo creo que estimamos que un 80% va a ser efectivo. Este recurso servirá para mejorar los servicios municipales, asegura. Una situación difícil económicamente de los recursos federales, muy pocos están obviamente ejecutándose en el estado y muy pocos llegan al gobierno municipal. Esto va a venir a fortalecer principalmente las áreas más operativas, como viene siendo obras públicas, servicios municipales, que son las áreas que se encargan de darle mantenimiento, recolección al tema de la basura de la ciudad, embellecimiento a algunas áreas de la ciudad, mantenimiento de alumbrado público, que ya va a arrancar también con el área de alumbrado público. El área de obras públicas, que trae un rezago enorme de agua, luz, drenaje, pavimentación, hay que decirlo así. Oscar Camacho para Noticieros Nuestra Visión.